Cuba Información. Hace un año, un golpe de Estado llevó al exilio al presidente de Bolivia, Evo Morales. Oposición y medios lo acusaron de cometer fraude electoral. Una absoluta falsedad, demostrada por la victoria aún más amplia de su partido, repetidas ahora las elecciones. Pero, ¿por qué este triunfo del movimiento del socialismo tras ser tan difamado, reprimido y perseguido? Una respuesta estaría en que sus enemigos subestimaron la capacidad política de Evo Morales en su nuevo rol, el de jefe de campaña electoral desde el exilio. Evo apostó por la no confrontación violenta y se puso a la tarea de recomponer la alianza con los movimientos sociales que un día lo llevaron al gobierno. Propuso entonces al mejor candidato, Luis Arce, su ministro de Economía, asociado en el imaginario social con una época de crecimiento económico y reducción de la pobreza, tras la nacionalización del gas. El régimen de facto masacró, encarceló, cerró medios, implantó el racismo institucional. Evo pidió paciencia, resistencia pacífica y prepararse a conciencia hasta vencer en las urnas. Aceptó incluso la convivencia temporal con las instituciones de la dictadura. Pero, ¿qué leemos en muchos medios internacionales? El diario español ABC, por ejemplo, convertía la victoria aplastante del MAS en la derrota de Morales en Bolivia, ya que la elección de Arce demostraría que Evo es plenamente sustituible. Nos dejan una vez más sin palabras.